Revista Caribbean Show TV, bienvenidos a una nueva edición. Gracias por acompañarnos y ya nuevamente estamos con ustedes. Te saluda Jocelyn Flores. Te saluda Katie Bent. A ustedes que nos ven en Noti5, Canal 5, Telesiuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7, el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi y en Nueva Guinea, Canal 17. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición. Y bueno, también nos podés ver por medio de la página de Facebook, búscanos como Revista Caribbean Sol TV, de igual manera en el canal de YouTube de Huracán. Te saluda Noel Aguilera. Y como siempre, nosotros felices de recordar que este año Huracán cumple 25 años de ser la primera universidad comunitaria e intercultural a nivel de Latinoamérica. Huracán, 25 años tejiendo la interculturalidad con los pueblos. Bueno, como siempre, también el día de hoy tenemos bastante información de importancia para cada uno de ustedes que cada sábado nos sintonizan. Y pues, claro, aparte de que nos sintonizan cada sábado, los martes nos sintonizan en Noti5, en Telesiuna, Canal 28 es a partir de las 6 de la tarde, en el Canal 7 de Rosita es a las 10 de la mañana, y en el Canal 5 de Bilwi es a las 10 de la mañana. Pero en el Canal 17 de Nueva Guinea, todos los sábados y domingos de 1 a 1:30 de la tarde. Así que ya saben, no se pueden perder la transmisión de esta revista por estos canales. De esta manera, muchachos, damos inicio con la revista. Este es tu segmento Huracán al Día. Para los estudiantes del turno sabatino de la Universidad Huracán dio inicio al segundo semestre 2019. Es por ello que el área de Ciencias de la Educación e Idiomas realizó una mañana recreativa con cada uno de ellos. Así es, Noel, y esto constó de que se trasladaran a los estudiantes desde aquí de la universidad hasta la plaza George Hodgson, donde tendrían una mañana recreativa, una mañana y una tarde recreativa. Pero también tenemos que mencionar que en esta actividad se premió al estudiante o a la mejor estudiante del recinto Huracán Bluefields, que es Michelle Bennett, con un 97.80%. También, muchachos, recordemos que esta área es la que se encarga de educar a los futuros docentes y estas actividades que se realizaron es para fomentarlas y que ellos vayan a poderla realizar en los diferentes centros con sus alumnos. Pero mejor miremos la siguiente nota preparada. Con el objetivo de compartir estrategias metodológicas y didácticas, el Área de Ciencias de la Educación e Idiomas dio apertura al segundo semestre del año lectivo 2019 de una manera más dinámica y menos tradicional, realizando una variedad de juegos. Se trasladó a los estudiantes de Huracán a la plaza George Hodgson para intentar rescatar juegos que solo quedan en la memoria de cada uno de ellos. Durante la actividad se contó con la participación de estudiantes de la licenciatura en inglés y biología y se entregaron certificados a estudiantes destacados de estas carreras, siendo Michelle Bennett la mejor estudiante de la carrera de inglés y el promedio más alto de la Universidad Huracán Recinto Bluefields, con un 97.80%. Un saludo a todos nuestros estudiantes afrodescendientes, creol y garífuna. Entonces, este es un día para estar orgulloso de ser afrodescendiente y también orgulloso de ser indígena, ya esa identidad cultural y esa identidad étnica. Y felicitar tanto a los profesores del área de Ciencias de la Educación
a la coordinación del área de ciencias de la educación por esta actividad, ¿verdad? Que es una actividad en la cual vamos fortaleciendo esos lazos, docentes, estudiantes, 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 docentes y autoridades, ¿ya? Son espacios que debemos de continuar impulsando en nuestra universidad, ¿ya? Que también son espacios de aprendizaje. Entonces, hay que aprovechar al máximo estos espacios y motivarle a ir buscando cada día esa calidad en ese proceso de aprendizaje. Entonces, no les voy a quitar más tiempo, sino que sigan disfrutando y al seguir disfrutando también aprendiendo. Muchísimas gracias. El día de hoy estamos dando apertura al segundo semestre del año lectivo 2019, en donde intentamos hacerlo de una manera más dinámica y menos tradicionalista. Anteriormente hemos estado realizando asambleas de apertura. Nosotros desde el área de Ciencias de la Educación e Idiomas tratamos de hacer un día de actividades tradicionales, traer a los estudiantes, trasladarlos de la Universidad Huracán hacia acá, la Plaza George Hodgson, para intentar rescatar juegos tradicionales que muchas veces y hoy en día no lo estamos haciendo y que se nos vienen a la mente de nuestra niñez, nuestro recuerdo de nuestras niñas. ¿Qué estudiantes están acá? Los estudiantes que están acá son los de la licenciatura en inglés y los de la licenciatura de biología. Nuestra área es la que forma a los docentes. Entonces, el objetivo de hoy es compartir estrategias metodológicas, estrategias didácticas, pero rescatar esos juegos tradicionales para que ellos puedan ir luego a los centros escolares a tratar de rescatar estos juegos con los niños y niñas de nuestra región. El día de hoy acá también en la actividad se le ha dado un reconocimiento a los mejores estudiantes del área que han obtenido el rendimiento académico más alto. Es un orgullo para nosotros desde el área de Ciencias de la Educación poder decir que de toda la población estudiantil de Huracán Bluefields nosotros tenemos 40 estudiantes con promedio sobresaliente. Y tenemos a la mejor estudiante del recinto, que es Michelle Bennett, que tiene el 97.80 de promedio, que es el promedio más alto del área y del recinto, y ella pertenece a la carrera de inglés. Sí, aquí se durmieron, hay que estar listo. Que salga el número 20. 20, 20, 20. Número 20. Que le ayude. Para la revista Caribbean Soul, les informó Katie Bent. Realizado por la comunicadora Neylin Calderón acerca de un joven de la etnia misquita, el que fue beneficiado con una beca por la Escuela de Liderazgo de Huracán. Veamos. Mi nombre es Vicente Urbina Orozco, ya estaba en mi abuela Quitanguena, bajar alto aquí en el municipio y el departamento vino de. Mi nombre es Vicente Urbina Orozco, soy originario de la comunidad Hualaquitán, Río Coco, Alto Banquí, municipio Huilí, departamento Jinotega, soy de la etnia misquita. Vicente era un joven de 17 años cuando vino al recinto Huracán Bilwi en el año 2012. No sabía hablar el español, solo podía comunicarse a través de su lengua materna, el misquito. Vicente fue un buen estudiante de educación primaria en su comunidad. Es por eso que una noche los líderes visitaron su casa para darle la noticia de que había sido beneficiado con una beca de parte de la Escuela de Liderazgo de Huracán, pero en Puerto Cabeza. Eso significaría que tenía que viajar en la madrugada durante días sobre el río Coco hasta llegar a Huaspán. Ahí los líderes de varias comunidades entregaron a las autoridades de Huracán la cantidad de 14 estudiantes becarios. Cabe mencionar que Vicente era el único de la comunidad Hualaquitán. Desde ese momento empezaron sus estudios en esta alma mater. En el 2012 a 2014 estuve
en la escuela Liderazgo, pues de la vida secundaria. De allí, pues en ese transcurso de 2012 a 2014, pues yo participé como representante de la escuela Liderazgo en las Olimpiadas de Matemáticas y estuve pues obteniendo el primer lugar a nivel municipal. En el 2015, por su alto desempeño académico y su buen comportamiento, la universidad le dio una beca completa para que continuara con sus estudios universitarios. Es por eso que ahora está en quinto año de la carrera de Ingeniería Civil. Desarrollando conocimiento desde ese entonces, he permanecido en el internado ya durante 8 años. Aquí en el internado. Bueno, agradezco a la universidad por darme este espacio a seguir estudiando en educación superior y sabiendo conocimientos nuevos con capacidad para fortalecer y se fortaleza a las comunidades indígenas. Por eso, pues, le digo muchas gracias, muchísimas gracias a la área de rectoría, a los vicerrectores que han pasado en esos años. Vicente siempre ha sido un joven humilde, pero también un líder de corazón, y su más grande sueño es fortalecer a los pueblos indígenas a través de sus conocimientos. Bueno, me siento muy bien y orgulloso por estar aquí. Gracias a la universidad por darme este camino a la educación. Mi sueño es, después de alcanzar en esta carrera, bueno, si hay una vía o una oportunidad, seguir estudiando y sacar por lo menos una especialidad. Yo lo que sueño es ser un ingeniero estructural. Pues eso es para dar calidad de la estructura y estudiar las problemáticas que salen en contra del sismo. Bueno, para que la gente pueda vivir mejor sin preocupación, sin peligro a la estructura. Me gustaría trabajar como docencia ya en la universidad o en la secundaria, así ayudando a los estudiantes que dificultan, pues. Yo, pues, después de que vine acá, ya entrando en la universidad, he ayudado bastante a los estudiantes que tenían dificultades ya en lo que es en los nuevos ingresos que vienen a hacer cursos prepedéuticos. Yo siempre ayudaba, pues, ya en los cálculos que cuando dificultaba. Para la revista Caribbean Sol, les informó Neylin Calderón. Plantando huellas. El día de hoy te estaremos hablando sobre el cambio climático, cómo hemos venido dañando a nuestro medio ambiente. Entonces, ella ya está mostrando y dando signos de todo ese daño que hemos venido haciendo en él. Así es, y una de las causas que ha provocado el cambio climático es la basura, que como seres inconscientes estamos dañando nuestro entorno y realmente al final los afectados acá seremos nosotros mismos. Y bueno, para las temporadas de lluvia, la basura provoca inundaciones en las calles, en la ciudad, es decir, más que todo porque la población, digamos, hablando de aquí de Bluefield, somos bastante desasiados y tiramos las cosas a los cauces, y entonces cuando las lluvias recogen todo lo que es la basura, provoca las inundaciones que obviamente nos afecta a cada uno de nosotros. Así es, Noel, es por eso que tenemos que ser conscientes de todo el daño que le estamos haciendo a la madre tierra. Pero para eso traemos una serie de notas para ustedes. Veamos.
Una ciudad que destruye su suelo se destruye a sí misma. Jimmy Pérez, director de gestión ambiental de la ciudad de Bluefields, nos habla al respecto. Nosotros tenemos diferentes estrategias para contrarrestar el mal manejo de parte de la población de los residuos que vienen generando. Una de ellas que a través del Departamento de Calidad Ambiental generamos todo el proceso administrativo desde la inspección, ya sea esta de oficio o por denuncia, sobre lugares donde se ubican o están depositando residuos, lugares que no son apropiados, y se hace el debido proceso administrativo hasta llegar a un proceso de multa cuando la persona se considera que ha cometido la infracción a la ordenanza o a la ley. Mientras tanto, trabajadores de la alcaldía consideran que la población como ellos deben trabajar juntos ante esta temática. Como trabajador de la alcaldía queremos apoyo de la población, que no lo ensucie mucho las calles, porque nosotros venimos a las 5 de la mañana, comenzamos a barrer de varios puntos hasta el final y no podemos terminar el barrido porque la población no lo ayuda a nosotros a mantener la basura en su recipiente, pues echa la basura, el tanque de basura, sino simplemente lo echan a la calle. ¿Cuándo nosotros vamos a terminar? Nunca, porque nosotros venimos limpiando y la gente viene ensuciando. También tienen que poner de su parte para que la basura cuando llueve no vaya a caer a la bahía, porque si no vamos a estar afectados todos con la contaminación en la bahía. Bueno, nosotros los trabajadores cooperamos con la limpieza y cumplimos con la labor de limpiar, pero hay muchas poblaciones que no cooperan para apoyar la limpieza de la alcaldía, ese trabajador de la alcaldía. Bueno, pedirle encarecidamente a la población costeña a que hagamos uso del sistema de recolección, que no depositemos los residuos en la calle, no depositemos los residuos en los cauces, en las propiedades privadas, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando comienza la temporada de lluvia, tenemos dos momentos en que es peligroso. Temporada de lluvia, todos estos residuos son arrastrados a los cuerpos de agua y en especial a una de las principales fuentes en términos económicos que tenemos, que es la bahía, y genera contaminación. Lo otro es que en el tiempo de verano esto se vuelve muchas veces hospedero de roedores y de otras especies que son dañinas o perjudiciales para la salud. ¿Y qué es lo que pasa? Que son focos de contaminación. Bueno, botan la basura en su lugar para así una ciudad muy saludable disfrutar. Yo les recomiendo que boten la basura y que siempre estén pendientes a que cuando pase el camión, que tomen muy en serio, que se comprometan con el trabajo de limpiar, que no es solamente de la alcaldía, sino más bien es de cada uno de los habitantes de la ciudad. Bajo el lema, unidos aportamos a la resiliencia comunitaria e intercultural ante el cambio climático, la Universidad Huracán en conjunto con BICU, Blue Energy, FATCANIC, FUNCOS, entre otras organizaciones relacionadas al medio ambiente, realizan conversatorio territorial sobre el cambio climático. La actividad es un conversatorio territorial sobre el cambio climático que se realiza anualmente acá en la región. A través de la Alianza Costa Caribe Surante el Cambio Climático, donde es una coalición de instituciones que estamos en, entre ellas está Huracán, Tabicu, FADCANIC, Blue Energy, FUNCO, y también están personas independientes, profesionales independientes que tienen que ver en la temática ambiental. Bueno, la idea es de este conversatorio nosotros tener insumos, ¿no?, de la región, cómo estamos con respecto a los años anteriores con la parte ambiental en lo que es el cambio climático y qué acciones podemos hacer para mitigar un poco, porque ya sabemos que los daños están causándose y vemos que acá nomás en la ciudad de Bluefield vemos que zonas donde no se inundaban ahora se inundan. Entonces ver que puede ser producto del cambio climático, pero también acciones antropogénicas que nosotros mismos estamos
causando a la naturaleza para que esto se dé. Entonces, ¿de qué manera estamos haciendo este conversatorio para ver qué podemos hacer, qué medidas podemos tomar entre todas las instituciones y a ver qué se hace por la región? Este, con el objetivo de contar con información necesaria de cómo se encuentra la región con respecto a años anteriores, para así tomar acciones para la mitigación de los daños causados por el cambio climático. Sí, Vicu es miembro de la Alianza Costa Caribe Sur ante el Cambio Climático y actualmente es la que lleva el enlace, pues la que representa a la Costa Caribe ante la Alianza Nacional ante el Cambio Climático. El objetivo es que las diferentes organizaciones miembros podamos reunirnos e intercambiar experiencias, compartir información sobre diferentes acciones que estamos implementando y que podamos, ¿verdad?, transmitir ese mensaje en cuanto a la gestión de protección de los ecosistemas que actualmente están siendo deteriorados y dándole el enfoque siempre de cambio climático, abordando esos temas que sabemos que el cambio climático es una realidad y que nos está afectando. Sabemos que somos vulnerables ante esos fenómenos, los efectos adversos del cambio climático. En este caso, lo que más nos afecta a nosotros son el tema de las inundaciones acá en Bluefield. Nosotros estamos, ¿verdad?, fortaleciendo la experiencia, proponiendo iniciativas, organizando, ¿verdad?, a las diferentes instituciones para que podamos, ¿verdad?, impulsar acciones de adaptación al cambio climático. Iniciativas que generen información y podamos transmitir ese mensaje a la población. Nosotros hemos logrado trabajar de la mano con la comunidad, con las autoridades municipales, con las universidades, los diferentes actores claves de la comunidad, para realizar acciones de mejora, tanto a nivel comunitario, a nivel familiar, a nivel individual, fortalecimiento de las capacidades, hacer concientización en las personas de cómo reaccionar, cómo actuar ante los efectos que ya estamos sintiendo. Podemos ver, ¿verdad?, este año muchas inundaciones a nivel local, y es algo que también se da a nivel nacional e internacional, la pérdida de la biodiversidad, que es algo característico de la Costa Caribe. Estamos viendo muchos cambios en el clima, momentos donde antes teníamos el invierno, ahora es una estación bastante seca. Entonces son cambios que se van dando y la comunidad debe de realizar acciones y adaptarse ante estos cambios que se den. Para la revista Caribbean Soul, les informó Katie Bent. En el Caribe Sur se aproximan tres ondas tropicales, con lluvias, tormentas eléctricas y viento. La Comisión de Gestión de Riesgo Recinto Huracán Bluefields brinda medidas preventivas. Luvis Hernández, técnica de IREMADES Huracán, nos habla al respecto. Bueno, esta es la onda tropical número 24 que hizo ingreso el día de hoy, miércoles, acá en la región. Esto tarda más o menos 2 días. Hoy entró y mañana está saliendo, pero sí se tiene previsto para la semana que son 3 ondas tropicales las que van a ingresar al país. Y siempre, bueno, la región es la más afectada con lluvias, tormentas eléctricas y algunos vientos. Como podemos ver acá, este es el ingreso de la onda tropical número 24. Ahorita está afectando todo lo que es la región sur, y luego se va a estar desplazando hacia el Pacífico de Nicaragua. Como población podemos prevenir esto tomando todas las medidas preventivas, tanto en el hogar como acá en la universidad. Desconectar todos los aparatos electrónicos porque la rayería lo daña. Y en los casos de los barrios vulnerables, no estar cerca de lo que son las escorrentías o ríos que pueden provocar que una persona sea arrastrada por los mismos. Nosotros como universidad somos parte del COMUPRED, entonces siempre estamos trabajando en coordinación con ellos. Bien, como parte de la Comisión de Gestión de Riesgo del recinto, acá realizamos todas las precauciones y medidas preventivas, uno a través de simulacros y otro hacemos el monitoreo del clima a través de las páginas
regionales y nacionales. En tanto, Hernández recalcó tomar las indicaciones antes mencionadas para evitar pérdidas humanas, daños materiales y aseguró que hasta la fecha la lluvia está más activa en cualquier momento en el Mar Caribe que en el Océano Pacífico. Diversidad intercultural. Y el día de hoy te traemos una nota sobre la conmemoración de la emancipación de la esclavitud negra. Esto se celebró el pasado 10 de agosto. Se celebró a través de una marcha que se realizó por las principales calles de Bluefields y terminó con un acto central en el parque. En esta actividad se contó con la participación de la Comisión Afro de la Universidad Huracán, así como Alcaldía, Gobierno Regional, Consejo Regional, entre otros. Veamos la siguiente nota. The University of the Autonomous Region of the Nicaraguan Caribbean Coast, Huracán, in conjunction with municipal and regional authorities, celebrate the 178th anniversary of the emancipation of slavery. For this, a march was carried out through the main street of the city of Bluefields, followed by a main event in the Central Park. And let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. I have the great honor this afternoon to welcome you on this Central Park on August 10th. That commemorate the historic date when the King Miskito Robert Charles Frederick released the rest of African descendants who were still slavery in the city of Bluefield and Port Lagoon. Being released from slavery is understandable the greatest joy that human being can feel after our ancestors, parents, and children spent 200 years of humiliation and degradation. Before I get into the context of reading the declaration of our regional council, I would like to extend all our gratitude and congratulations, and also to Dr. Edmundo Gordon from the University of Texas, who had motivated and also accompanied the Hurricane University Commission in making possible this action that we are carrying out today, creating awareness in our Afro-descendant people about their heritage, their history, their identity, especially in the community of Bluefields, also Pearl Lagoon. 178 years of emancipation of slavery. And we need to honor our ancestors by doing more actions, by showing love to our deeds and our everyday living, bringing unity and harmony between ourselves. Commemorate this day is to give honor and tribute to Black ancestors for their liberation struggle. Billions of people, approximately 80 million people, was taken out from Africa and bring to America. You all always hear the song, Buffalo Soldiers. They was taken out to come work in the metallic mines and the plantations. But not think that this is where slavery began. Slavery is a whole thing. You all read the Bible and you read about how Joseph was sold to the Egyptians and all the Jews begin to come there and they was living good. And when Joseph died, and his friend the king died, then they convert all those Jews into slaves, and they were slaves in Egypt until Moses, then they get free from slavery. So we know these things, slavery from long time, long before the taking out slaves from Africa, slavery in the world. No? Working in coconut plantation, taking out animal skin for exportation, and afterward in getting turtle meat to sell to these other countries.
This was the life of black slave here in the Caribbean coast of Nicaragua. But in 1783, like how Shira said, well, something happened in the world that changed our situation. We are the only black people in the world. And I don't know how to say it to make we realize how special we are and how different we are. And when I say different, I'm not trying to make differences because we build unity in diversity. But the situation that happened here with the Treaty of Versailles, you know, to put an end to the war between the British and the Spanish, they signed a treaty in 1783, Treaty of Versailles. For Caribbean Soul TV, Katie Bent. Y bien, de esta manera hemos llegado a la parte final de esta tu revista Caribbean Soul TV, esperando que haya sido de tu completo agrado e invitándolos a que nos puedan acompañar en la próxima edición. Bueno, recordándoles también que este año nuestra Universidad Huracán cumple 25 años de ser la primera universidad comunitaria intercultural a nivel de Latinoamérica. Así es, Noel, 25 años celebra Huracán, 25 años de tejer la interculturalidad con los pueblos. Así es, y también te recordamos que nos puedes buscar en Facebook como Revista Caribbean Soul TV, darle like a la página y compartir los videos y también vernos a través del canal de YouTube de la Universidad Huracán. Así que saludo para cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Katie, ¿me puedes decir cuáles son esas? Claro que sí, tenemos que todos los martes puedes vernos a través de Noti5, Canal 5. También puedes vernos en Telesiuna, Canal 28, Rosita Visión, Canal 7. En el Canal 5, Canal Comunitario de Bilwi, pero también puedes vernos a través del Canal 17 de Nueva Guinea. Así es, ya sabes, tenés varias opciones para vernos. Saludos a los que nos ven en el Caribe Norte y también acá en el Sur. Nos vemos la próxima. Estuvo con ustedes Noel Aguilera. Te acompañó Jocelyn Flores. Y te acompañó Katie Ben. Será hasta la próxima.